cámaras de videovigilancia del distrito de Pocoyay captaron los precisos instantes cuando el transeúnte Jaime Katunta Mamani, de 33 años de edad, fue atropellado de manera intempestiva por las inmediaciones de la avenida industrial con la avenida Jorge Basadre Groma. Según las últimas investigaciones, el transeúnte se encuentra en estado reservado, producto del accidente suscitado el domingo 8 de julio, al promediar las 7:30 de la noche, en circunstancias que el transeúnte quiso ganarle el paso al automóvil. De esta manera, las cámaras de seguridad ciudadana del distrito de Pocoyay vienen cumpliendo la labor de vigilancia las 24 horas del día, para así prevenir, asistir y evacuar accidentes de tránsito, robos y o asaltos en la jurisdicción del distrito de Pocoyay. Municipalidad Distrital de Pocoyay progresa con tradición y cultura.